Buen día, amigo, por aquí Buche. Hoy voy a hacer un ensayo. Voy a intentar hacer un queso tequeñero, pero con la intención de que derrita el queso en el tequeño. El tequeñero que yo estaba haciendo, yo mismo me he dado cuenta y la gente me ha comentado de que él no derrite en el tequeño. Es muy bueno, no se le puede negar, pero bueno, voy a buscar con este ensayo. A ver si derrite. Entonces, para este queso tengo 4 galones de leche. Ya las tengo en la olla. Esta es una leche de supermercado, la que yo siempre uso, pasteurizada, homogeneizada. Aquí ya la tengo 4 galones en la olla. Y los otros ingredientes son ácido cítrico. Para los 4 galones yo diluí en 2 tazas de agua destilada 6 cucharaditas, perdón, 6 cucharaditas de ácido cítrico, o sea, una y media por galón. Entonces eché 6, ya están diluidas en las 2 tazas de agua. Por otra parte, tengo el cloruro de calcio. Este que uso yo tiene una concentración ya del 32%. Y aquí en 1/4 de taza de agua le eché 1 cucharadita de la solución de cloruro de calcio. Ya está diluida. Igual el cuajo. Tengo cuajo líquido también. Y 1 cucharadita de cuajo lo diluí en 1/4 de cucharada de taza de agua. Lo mismo que el cloruro. Bueno, siempre explico que el cloruro básicamente es para cloruro de calcio para restablecer un poco el calcio que se ha perdido durante la pasteurización. Entonces, bueno, voy entonces ahorita a agregar el ácido cítrico. Acompáñenme aquí. Lo voy a agregar a la leche antes de comenzar a calentarlo. Y voy a revolver bien para mezclar bien ese ácido cítrico en la leche. Luego, entonces voy a encender el fuego y llevar la temperatura a unos 30 grados para entonces agregar el cloruro de calcio y el cuajo. Vamos a ver qué tal sale este invento. Yo nunca he probado esto, o sea, porque normalmente cuando uno le echa ácido cítrico es porque va a ser un queso hilado, bien sea mozzarella o queso de mano, queso guayanés, cualquiera de eso. En este caso, no. Voy a hacer uno de tequeñero a ver si resulta. Bueno, entonces, sin hablar más, prendo el fuego, lo pongo en medio bajo y voy a comenzar entonces a calentar la leche. Ya les pongo cuando esté agregando los otros aditivo. Nos vemos ahorita a lo que esté en 30 grados. Bueno, vamos alcanzando los 30 grados. Voy a retirar el termómetro y le vamos a echar primero el cloruro de calcio. Vamos a revolver durante, déjenme apagar el fuego y a revolver 1 minuto. Fíjense que a lo que yo agregué el ácido se empezó a cortar la leche. Este ácido es súper, súper, súper agresivo. Entonces vamos a ver qué resulta de todo esto. Les aseguro que no va a cuajar igual que si estuviera usando solo cloruro de calcio y cuajo. Con el ácido cítrico normalmente no cuaja igual. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir nada ni adelantar nada. Pero bueno, déjenme ir buscando el cuajo, que ya le va a tocar el cuajo. Falta un poquito. Entonces, bueno, la idea es echar el cuajo, revolver durante otro minuto y tapar y esperar, qué sé yo, una hora. Bueno, aquí le voy a agregar el cuajo. Vamos a revolver durante otro minuto. Entonces, a lo que termine de revolver,
Tapamos con la tapamos y nos olvidamos de ella por aproximadamente una hora. A ver qué encontramos cuando destapemos. A ver a qué nos enfrentamos. Y entonces de ahí tendríamos que o tenemos que llevar la temperatura a 41 grados. Hasta ahorita es un procedimiento como si fuera a hacer un queso de helado, un mozzarella, cualquiera de esos quesos. Pero después de ahí sí vamos a entrar en terreno desconocido porque no voy a hilar nada. Primero porque esta leche supermercado no sirve para eso. Si fuera leche cruda, sí pudiera hilar. Bueno, ahí voy a, ya se va a cumplir el tiempo. Listo. Entonces, como les decía, vamos a esperar una hora y a destapar a ver qué sale. Después, entonces, como les dije, llevaremos a 41 y tendremos que deshuerar. Voy a poner aquí los 60 minutos. Ya nos vemos en 60 minutos. A ver qué destapamos y a ver qué sale. Listo. Bueno, ya se está cumpliendo la hora. Vamos a destapar a ver. Y estoy observando. Vamos a ver. Le voy a meter el cuchillo. Está cuajado. Si hubiese sido puro ácido cítrico y cuajo, no estuviera así. O sea que el cloruro de calcio está ayudando bastante. Pero está súper, súper frágil. No cuaja normal. Entonces le estoy haciendo cortes verticales. Se lo voy a hacer en ambos sentidos. Y ahora de este lado. Está pero de mirar y no tocar. Ahora por acá. Entonces la idea ahora es encender el fuego nuevamente y ir llevando la temperatura hasta los 41 grados. Entonces voy a encender, voy a llevarlo igual de bajo a medio y meto cuchara. Acuérdense que yo siempre estoy cuchareando, pero no cuchareando, sino en posición cortante, como haciéndolo la cuajada en granos pequeños, en pedazos pequeñitos. Lo que pasa es que esta no es normal. A lo mejor no la toco mucho. Voy a ir calentando poco a poco y vamos a llegar a 41 a ver qué resulta, porque no le quiero dar mucho. Fíjense que nada más la toco y se desintegra. Vamos a ver qué logramos. Ya les pongo cuando esté en 41 grados. Listo. Se me olvidó mencionar, bueno, ahorita la tengo en 30. En 30 grados. Vamos a elevar 11 grados para llegar a 41 grados centígrados. Ok, ya nos vemos. Para darle un avance, ahorita está en 31 grados, pero solamente estoy moviendo abajo para que no se me vaya a pegar. Pero mi instinto me dice que ni la toque arriba, ni la trate de hacerle nada. Simplemente movimiento en el fondo. O sea, raspando en fondo para que no se me vaya a pegar. Bueno, sigo aumentando. Ahí va casi 32 grados. Ya no bueno. Bueno, listo, ya llegamos a 40 y se me pasó un poquito. Llegó como a 42. La voy a retirar el termómetro. Fíjense que esta cuajada está prácticamente deshecha. Es producto del ácido. No se le puede estar moviendo mucho. Mire, por lo menos este lado está súper deshecho. Lo que voy a hacer ahora es, necesariamente tengo que usar tela, porque si yo empiezo a echar esta cuajada en el colador, se va a pasar mucho. Entonces, tengo aquí preparado un colador de esto de pasta con tela y un pote donde voy a estar recogiendo todo lo que vaya echando, ¿no? Con la finalidad
de recoger la mayor parte de cuajada en la tela y lo que se vaya al pote al fondo. Luego vamos a hacer una ricota, a ver si podemos recoger y unirlo a la cuajada. Entonces voy a estar haciendo eso. Voy a ver si puedo usar un este colador, a ver si sostiene algo. No se va, mire. Bueno, ahí voy a ir poco a poco. Ya les muestro cuando haya echado todo. Pero necesariamente pienso que voy a tener que echar todo tal cual ahí, porque ese colador no le está haciendo nada. Cuando trato de recoger, se va, ¿ves? Entonces voy a agarrar un pote normal y voy a estar pasando a la tela. Ya les muestro al final, cuando ya tenga todo ahí en la tela. Bueno, me vi en la necesidad de buscar varios potes. Me tocó habilitar varias telas. Entonces, bueno, hasta ahorita estamos en terreno conocido. Estamos deshebrando la cuajada débil que tenemos. Bueno, aquí les quiero mostrar lo que estoy haciendo en cada tela, ¿no? Estoy acelerando el proceso. Yo mismo lo voy apretando, ¿eh? A medida que lo aprieto, va saliendo el poco de suero, que es lo que queremos, ¿no? Dejarlo lo más compacto posible. Cero suero ahí. Bueno, ya lo tengo las 5 telas bastante exprimidas. Entonces lo que voy a hacer es, en esta tela principal, voy a agregar lo que tengo en las otras telas. Entonces no voy a sacar esta, la voy a dejar aquí. Y aquí mismo vamos a salar. Entonces eso voy a ir haciendo. Y otra cosa que voy a ir haciendo es recuperando el suero de todos los potes para agregarlo en la olla y ver qué color tiene, si está blanco, para ver si podemos sacar ricota y agregarla aquí también. Bueno, ya les muestro. Bueno, aquí tengo entonces la cuajada toda. Todavía está bastante floja. Está drenando por la parte de abajo. Y ese suero que está drenando lo estoy recogiendo acá en esta olla. Como les dije, eché todos los sueros, incluso eché las otras telas porque están full de material sólido de queso. Miren. Entonces, la idea es encender el fuego y llevar esto a ebullición para recoger ricota. Y la ricota la voy a unir con aquella. Ya les entonces les muestro cuando ya esté haciendo ebullición aquí de la olla. Esta, listo. Bueno, aquí ya estamos llegando a los 100 grados. Temperatura de ebullición. Ya quiere derramarse. Ya apagué el fuego. Le voy a echar un chorrete de vinagre antes que se derrame. Revuelvo. A ver cuánto podemos recoger de ricota. Y lo voy a tener tapado. Diría yo como 10 minutos. Se me cayó el termómetro. Entonces lo voy a tener 10 minutos tapado. Y ya lo venimos a revisar. A ver cuánto recogimos. Bueno, aquí ya pasaron los 10 minutos. Entonces ahí salió algo. Lo voy a pasar por la tela también para ver cuánto podemos recoger. Ya les muestro por allá. Listo. Bueno, aquí tengo la ricota. Lo que hice fue simplemente lo que tenía en la olla, colarlo en esta tela y se recuperó esto. Le voy a pesar primero la ricota, a ver cuánto me peso. La probé, está ligeramente ácida. No está muy, pero está ligeramente ácida. Tiene unos 400 gramos. A ver. 400 gramos. Y vamos a pesar entonces la cuajada. A ver. Pesa 2. O sea que tenemos 2.400. Tenemos. Vamos a ver en cuánto nos queda. Entonces lo que voy a hacer ahorita es mezclar ambas y salar. Entonces tengo este envase aquí, dejo aquí la ricota
y voy a lanzar aquí la cuajada para después ponerlo otra vez en esta tela. No la quería sacar de aquí, pero voy a sacarla para salar bien, porque si no las mezclo bien, quedan el color, o sea, ambas tienen un color diferente. Si lo remito a que vean el video del queso anterior, el tequeñero que hice anterior, me quedó una capa blanca de la ricota y otro color de la cuajada. Entonces el queso quedó de dos colores. Bueno, entonces ahorita les muestro cuando ya esté salando. Bueno, entonces ya uní cuajada y ricota. Le voy a echar en principio 4 cucharadas de sal para los 4 galones. Normalmente es una cucharada por galón de leche, ¿no? Y aquí usamos 4, son 4 galones. Vamos a mezclar, voy a mezclar bien, y ya les muestro cuando esté probando a ver si ya quedó con esta sal. Listo, voy a demorarme un ratico aquí. Bueno, ya terminé de mezclar, lo probé y está bien con las 4 cucharadas que le eché. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasarlo al molde donde va a ser prensado. Entonces aquí voy a estar pasando toda la masa de queso y ya les muestro cuando esté en la prensa. Ojalá que quede bien, porque la verdad que ha sido un arduo trabajo hacer este queso, pero bueno, Dios quiera que se va a quedar bien. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí está ya todo el queso en el molde. Le voy a poner el follow, primero la tela y después el follower. Ok, y entonces ahora lo vamos a prensar. Bueno, ya ahí finalmente quedó ya prensado el queso. Tengo acá 9 kilos y con el brazo hacen aquí unos 22 kilos. Estamos ejerciendo sobre el queso. Quedó bien escurrido, porque fíjense que no está botando casi suero. Entonces ahí lo vamos a tener 24 horas. Bueno, tengo ganas de venirlo a voltear ahorita son las 10 de la mañana, como las 10 de la noche, 9, 10 de la noche lo venimos a voltear. Y ya lo estaríamos sacando mañana a las 10, 11 de la mañana. Listo, pues. Buen día, amigos, por acá Buche. Ya amaneció el otro día y ya entonces se cumplió las 24 horas del queso en la prensa y bueno, ya lo retiré. Lo que sí lo noto es, como les digo, bastante aguado, parece el guayané. Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerle un emboplaz para dejarlo en nevera, a ver si endurece un poco, y lo voy a dejar hasta mañana. Bueno, así quedó. Ahora frío, a ver si endurece algo. Si no endurece, pues vamos a tener que hacer otro ensayo, quizás echándole menos ácido cítrico, porque en esta oportunidad se le echaron 6 cucharaditas a los 4 galones. De repente había que reducir a la mitad, echarle 3 cucharaditas. Vamos a ver, estamos en ensayo y error. LP. Bueno, entonces aquí le vamos a hacer prueba de corte al guayateque, a ver qué tal. Mi esposa dice que lo nota muy aguado. Vamos a ver si puede salir tequeño de allí. Dios quiera que sí. Entonces, vamos a ver. Se puede manipular. Se puede. Ok, entonces lo vamos a cortar en los daditos y vamos a hacer la masa a ver qué tal sale. Bueno, acá está para la preparación de la masa de tequeño. Tenemos aquí ven 500 gramos de harina panadera, harina de trigo, 250 gramos de leche líquida, 15 gramos de sal, 47 gramos de azúcar y 25 gramos de mantequilla. Vamos entonces con la preparación de la masa. Ok, entonces en una batidora eléctrica, esta es una KitchenAid, vamos a agregar
los 500 gramos de harina, el azúcar. Azúcar, ¿cuánto es? 47. 47 gramos de azúcar. 15 de sal. 15 gramos de sal. 25 gramos de mantequilla. ¿Y la leche? Y 250. 250 gramos de leche. Ok. Entonces, se le pone, ¿cómo se llama este? Gancho panadero. Gancho panadero, para mezclarlo con el gancho panadero. Y en velocidad 2. Empieza a mezclar en velocidad 2. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se mezclan todos los ingredientes. Pero aproximadamente. Pero por 5, 7. Entonces voy a parar la cámara. Pero entonces, bueno, entonces ahorita muestro. Cuando ya esté listo, debe tomar de 5 a 7 minutos. Ok, entonces todavía le falta amasado, pero como yo le pedí a mi esposa que uno los pintara de azul, entonces vamos a retirar la mitad. Para una mitad va a ir pintada, la otra mitad va a ir color original de tequeño. Entonces retiré la mitad, ok, ya le muestro. Bueno, entonces aquí se terminó de amasar la que no va a ir pintada y se guardó en una bolsa Ziploc para que no se seque. Entonces en la KitchenAid se está poniendo la que va a ir pintada y ahí se le está agregando el color azul. Entonces la masa tequeño va a salir azul. Entonces ahí le vamos a dar unos 2 minutos adicionales. Miren cómo sale. Y hoy vamos, ya les presento al final. Pero me comentaba mi esposa que como la masa se dividió en dos, este KitchenAid es, no, va a decir, la masa está muy pequeña, entonces el gancho no le llega, entonces ella la va a terminar a mano. Ahí la estamos sacando del KitchenAid y se va a poner en la tabla de amasado. Ahí lo va ella a amasar a mano para que quede bien resuelto, lo hizo. Entonces ya les muestro cómo queda al final. Bueno, ya se va terminando, fíjense cómo quedó, azul, y entonces se va a poner en otra bolsita Ziploc para que no se seque. Entonces se deja reposar, ¿por cuánto tiempo? 5 o 10 minutos. Esta ya está lista. Porque esa ya tenía más tiempo. Entonces podemos preparar con esa los tequeños normales y con aquella con el guayateque. ¿Sí? Listo. Bueno, en la preparación, aquí tenemos una bandeja que le echamos harina. Aquí tenemos los quesos. De este lado está el normal, el tequeñero normal. De este lado está el guayateque. Bueno, ella sigue haciendo los arreglos, yo sigo aquí preparando para filmar. Entonces, aquí está la masa que vamos a usar con el tequeñero normal. Se corta una mitad, la otra mitad se guarda en el Ziploc. Y esta mitad, ¿sabes? Se va a pasar por la laminadora. Ahí le voy mostrando. Sin palabras, se extiende. Lo voy a filmar del otro lado ahora. Ok, ahora con esta herramienta de corte se corta, ella mide allí y hace los cortes a todo lo largo y ahí entonces se va a envolver los tequeños. Entonces estamos usando el tequeñero normal. Filmo acá
ese pequeño normal. Voy a mostrarle como dos o tres más para la envoltura del pequeño y se colocan allá en la bandeja. Vamos a firmarlo bien. Ajá, es importante que cuando el tequeño ya esté envuelto, se ruede así en la mesa, ¿eh? Queda mejor, queda más compacta la masa adherida al queso. Es muy importante, no se les olvide hacer esto. Listo, pues. Entonces, ahorita vamos a hacer la prueba con el guayateque, pero quiero hacer una prueba, como me está sugiriendo un amigo, Félix. Voy a meter una parte del guayateque en el congelador, para ver si logramos un queso más firme, porque es que está sumamente aguado. Fíjense esta es la diferencia con el tequeñero normal y el guayateque. El guayateque se está deshaciendo. Entonces voy a meter unos en el congelador a ver si resulta mejor así. Listo. Bueno, de igual manera entonces vamos a ir pasando la masa azul que va a ser usada en el guayateque. Ahí les muestro todo el proceso. Ella le va ajustando ahí el espesor para que cada vez quede más fina la masa. Y allá va. Ahí quedó. Entonces ahora viene el cortador. El guayateque que está aquí ahorita es el que no está congelado. Acabamos de meter una parte en el congelador. Vamos a ver si ella lo puede hacer. Aquí estoy filmando. A ver cómo queda. Tiene que ir más lento por lo que se ve. ¿Está grave? Está cogiendo. Está agarrando. Va a ser un pequeño huevuleado, amorfo. O sea, no va a quedar el pequeño lo más recto. No, sí, porque eso tú le das la forma. Ah, tú le das la forma, ¿sabes? Ok. Entonces ahí le está dando el enrollado. Está bien. Queda que quedó bien envuelto. Sí, se ve bien. Ok. Vamos a ver cuándo se fría. Ok. Bueno, entonces este guayateque estuvo en el congelador unos 20 minutos. Y para diferenciarlo, mi esposa hizo un bicolor ahí de masa. Vamos a ver cómo queda. Ahí lo va a cortar. A comenzar a enrollar el guayateque congelado o no, en el congelador por un tiempo de 20 minutos. ¿Está más firme o está igual? Está un poquito más duro. Ok. Bueno, entonces ya los tequeños han pasado una hora en el congelador. Este, por supuesto, está firme con el tequeñero normal. Y estos dos están fríos pero aguados. Bueno, aquí voy a picar el tequeñero. Vamos a picar el tequeñero normal. Parece que este no derrite. A ver, medio derritió. Pero ahí queda. Vamos a ver cómo le va al guayateque. Bueno, aquí picando el guayateque. Vamos a ver. ¡Epa! ¡Ey! ¿Viste? Ajá.
¿Qué vas a hablar ahora, Sunflower? Dame tu opinión. Hasta que no lo pruebe. ¿Pruébalo? Está muy caliente. Ah, bueno. Pero, ¿se logró o no se logró? Derritió. ¿Derritió, verdad? Sí. A ver, ¿ves? Bueno, y ahora estamos abriendo la tercera prueba, que son los guayateques que congelamos. A ver. Queda mejor sin congelar. Mira que aquí se ve como poroso, ¿ves? Se ve poroso. O sea, queda mejor sin congelar. Uh-huh. Ok. Mira. Bueno, entonces voy a dar la opinión honesta de Sunflower. Dice que no le gustan los tequeños así. Que ese nuevo no me gusta. No le gusta porque dice que parece. Ajá. Como si cogieras un pedazo de queso crema. Ok. Lo cortaras y lo envolvieras. Es la textura que tiene este. Ok, no es como el. No es un tequeño tradicional. Que estira. En cambio, esto es lo que uno está acostumbrado a comerse como el tequeño. Ok, pero ese no derrite. No, es que el tequeño no debe derretir. No debe derretir. Ah, es una moda. El tequeño es así. Bueno, buenos días. Aquí el Buche de nuevo, todavía con la continuación del video para el tequeñero, a ver si logramos que derrita. Fíjense, el que hice anteriormente fueron 15 litros de leche pasteurizada homogeneizada y le agregamos 6 cucharaditas de ácido cítrico. Ya vieron que cuando el tequeño se frió quedó muy líquida, entonces no pasó la prueba. Entonces ahora tengo aquí 3 muestras de queso. Tengo 3 muestras. La primera es 15 litros de leche pasteurizada y homogeneizada, pero se le agregaron 3 cucharaditas de ácido cítrico nada más, diluidas en 2 tazas de agua. Y lo demás fue igual, una cucharadita de cloruro y una cucharadita de cuajo. Este queso, no, para mi concepto, no quedó bien, ¿no? Voy a intentarlo, ¿no? Pero se está desmoronando. Eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal queda. Aquí tengo otro que se hizo con 1 galón de la misma leche pasteurizada y homogeneizada, que son 378 litros, y entonces le reduje considerablemente el ácido cítrico. En este caso, una cucharadita de ácido cítrico, perdón, 1/4 cucharadita de ácido cítrico solamente, diluido en 1 taza de agua. Y igual, 1/4 cucharadita de cloruro y 1/4 cucharadita de cuajo. Ambos diluidos también en agua, ¿no? Ahí está, en 2.5 cucharaditas de agua ambos. Este se ve bastante firme. No se ve como este, que este se ve todo poroso. Vamos a ver cómo queda este. Y luego también utilicé leche cruda. Exactamente lo mismo que se hizo con esta, lo hice con esta. O sea, 378 litros, que es 1 galón. Y le eché 1/4 cucharadita de ácido cítrico, 1/4 de cucharadita de cloruro de calcio y 1/4 de cucharadita de cuajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a preparar tequeños con las 3 muestras, a ver qué tal queda. Y vemos cuál es la mejor recomendación para ver si logramos una buena muestra de queso tequeñero que derrita en el tequeño a lo que se fríe. Vamos a ver. Bueno, se le hizo la lucha a este. Las 3 cucharaditas de ácido cítrico, pero qué va, no está apto para tequeño, se está desbornando. Entonces lo vamos a abortar. Estos se quedaron bien. Este es el de pasteurizada homogeneizada con la cucharadita de ácido cítrico, el 1/4 cucharadita, que quedó muy bien. Y este es el de la leche cruda con los mismos aditivos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal quedan los tequeños. Bueno, y miren esta belleza que hizo mi esposa. Los de la bandera de Venezuela están hechos con el queso con la leche cruda. Y los psicodélicos están hechos con la leche pasteurizada y homogeneizada. Ahí ya estamos calentando el aceite, vamos a ver cómo sale. Listo. Bueno, y aquí ya el queso con la bandera de Venezuela, el tequeño, perdón. Y el leche cruda, vamos a ver. Miren, más o menos. Está mucho más elástico que
que el normal, pues, que el tequeñero normal. No derritió mucho, pero se ve bien elástico. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Está muy bueno. Vamos entonces a probar los psicodélicos que están hechos con la leche del supermercado. Me estoy quemando. A ver. Y este, como más, diría yo, más menos cohesionado, ¿no? Está como grumoso, si es la palabra correcta, ¿no? Entonces yo me quedaría con el de la leche de la leche cruda, que es el que representa los colores de nuestra bandera. Pero lo soy sincero, no logré que estiraran como un chico. A lo mejor después continúe a hacer otras pruebas. Continuaré haciendo otras pruebas. Bueno, me despido entonces. Este ha sido un muy largo video. Los quiero mucho. Cambio fuera.